Muy buenas tardes, amigos que nos siguen en este programa de Tea and Talk Legal. Recuerden que en nuestro programa estamos muy contentos de compartir con la sociedad en general temas de tinte jurídico que pueden tener relevancia en la vida de nosotros como integrantes de la sociedad. Y bueno, en esta tarde estamos estrenando modalidad ahí, adaptándonos a la modalidad virtual, y tenemos una invitada que me gustaría presentarles. Es la licenciada Diana Rodríguez. Y la voy a dejar, licenciada, que nos cuente sobre su perfil profesional, a qué se dedica. Ella es reside acá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y pues nos hace favor de acompañarnos el día de hoy para echarnos un tecito sobre los asuntos relacionados con la correduría y otras cosas. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Uriel. Primero, muchísimas gracias a la Universidad de Montemorelos por invitarme. Estar en su casa, aunque sean estos medios virtuales, es su casa. Les agradezco mucho la deferencia de mis personas. Bueno, pues yo soy abogada de profesión y corredora pública desde el año de 1995. Tengo el privilegio de ser la primera corredora pública a nivel federal a partir de que inició la nueva Ley Federal de Corredoría Pública en el año de 1992. Y les platico un poco, bueno, qué es la correduría y ahora cómo se ve en nuestro país y en la vida moderna. Me gustaría un poquito empezar con historia, no sé si te parece bien. Claro, Uriel, que sí. Claro, pues, que sí. ¿Quién mejor que una pionera para contarnos sobre la historia de esta figura del corredor? La escuchamos atentamente, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, pues me voy a ir muchísimo antes de ni siquiera México. Y me gusta esto porque nos sitúa en un contexto más correcto. ¿De dónde sale esta figura del corredor? Porque oímos corredores de muchas naturalezas, ¿no? Corredores de, no sé, de bolsa, y hablamos de corredores inmobiliarios. Entonces encontramos esta figura de en otros lados, ¿no? Entonces sí viene de algo histórico y quiero platicarles eso. Realmente, pues ahora sí, desde que el hombre empieza a sedentarizarse y a sentarse en algún lugar, pues ya no anda en busca de sus alimentos, como lo sabemos por las lecturas históricas que tenemos, ¿no? Entonces sí. El hombre empieza a comerciar y empieza a intercambiar productos para ver qué es lo que yo tengo y con qué lo intercambio con productos de otro lugar. El famoso trueque. Y ahí empiezan estas, digámosle, terceras personas que en un principio a lo mejor eran expertos traductores, conocedores de lenguas de cualquier otro lugar, porque imaginemos gente situada de un punto a otro, pues hablaban diferentes lenguas. Y luego eran quienes proponían ese trueque. Y entonces se dice que, por ejemplo, en los fenicios llegaban los barcos a un punto, a un puerto, y las mercancías que traían en sus barcos las colocaban abajo de sus embarcaciones, y llegaban los habitantes de esos lugares y ponían las otras mercancías con las cuales querían hacer el trueque enfrente de las mercancías originalmente exhibidas por los mercantes ahí fenicios. De tal manera que así se hacía el trueque, pero siempre había quien proponía cuántas mercancías se intercambiaban una cosa por otra, ¿no? Obviamente, pues nadie conocía la moneda ni teníamos ese medio de intercambio. Hasta que obviamente, pues se fue perfeccionando, y bueno, encontramos con también los judíos, que ya empieza la cuestión de monetaria e inclusive considerar el dinero como mercancía, y el comercio, pues finalmente empezó a mover al mundo antiguo de diferente manera. Acordémonos también que la conquista de nuestro país, pues, y ahora sí que desde el descubrimiento se dio por esos fines comerciales, ¿verdad? Pues esas personas que llegaron a nuestras tierras buscaban nuevas rutas comerciales y buscaban especias. Entonces, ese comercio es el que movió a nuestro mundo y lo sigue moviendo hasta este momento. Y siempre han existido esas terceras personas que yo llamo expertos en el comercio. Dime qué es lo conveniente de intercambiar por esta mercancía.
Y de ahí deviene un poquito la figura de la evaluación a los corredores públicos. Será el consejero el que me dice si estoy vendiendo correctamente, en qué precio debo venderlo, si la persona que me lo va a comprar es la correcta también y tiene todas las características, y hasta incluso perfeccionar el contrato que sea más conveniente en ese intercambio de mercancías. Y entonces así es como viene históricamente la figura del corredor. Y entonces lo encontramos, así como les decía, que las civilizaciones griegas, fenicias, los romanos ya tenían a ese experto de comercio ahí en medio de las transacciones comerciales, llega a nuestro país también con la conquista. Y en los tiempos de Carlos V, Carlos V instituye la figura del corredor, pues ahora sí que en la Nueva España, ¿no? Y ya con Felipe II encontramos las primeras reglas de los corredores en nuestro país. Y fíjense que me gusta hablar un poquito también de, pues, del histórico Código de Comercio, porque sabemos que hay una ley madre, digamos, una matriz de todas estas transacciones comerciales, que así tan antiguo de comercio, sin duda es la ley más antigua de nuestro país. Nuestro actual Código de Comercio es de 1889. Estamos viendo que es la época de Porfirio Díaz. Y anteriormente había un Código de Comercio de 1857 y previamente uno de 1854, que también ya entre de su articulado, en sus títulos, había el apartado del corredor público. Y hablo de nuestro actual porque, digamos, la constitución que nos rige en nuestro país después de, ahora sí, del el México independiente y todo lo demás, pues es de 1917. Cuando nos reorganizamos como país, pues imaginemos que nuestro código que rige las transacciones comerciales es previo, 1889. Entonces, por eso nos encontramos en esa disposición madre que rige las transacciones, con muchas cosas muy antiguas, sin dejar de reconocer que ahorita hay muchas cosas modernas, como el famoso comercio electrónico, que fueron los últimos capítulos y las últimas modernidades que ya alcanza nuestro código, pero estamos hablando que pues ya tenemos 2 siglos con esa disposición, pues ahora sí que corroborando un poquito que el comercio pues es tan antiguo como el humano, ¿verdad? Como los hombres en esta tierra, ¿verdad? Entonces, este corredor público nace de ahí y en el año de 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, como por ahí ya les comentaron en algún otro programa que tuvieron, pues promulga la actual Ley Federal de Correduría Pública y lo hizo consecuencia del entonces y antiguo ahora Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá, el TLCAN, de que previó que México necesitaba modernizarse en las cuestiones comerciales, que no podíamos dejarle a los estados, porque pues era una ley federal, las decisiones comerciales, que iban a venir socios comerciales de otros países con nuevas visiones. Y no podíamos entrar en, pues, consideraciones de lo que cada estado determinara. Iba a venir, no sé, un extranjero y en Baja California iba a haber unas reglas y en Chiapas otras y en Jalisco otras y en Nuevo León otras. Entonces, era un poquito, digamos, desordenado. Entonces, quiso reconcentrar, como así ha sido y como debió de haber sido desde siempre, las cuestiones comerciales en la ley federal, que era el Código de Comercio, y naturalmente la Ley Federal de Correduría Pública, que depende de ese Código de Comercio. Entonces, derogan el capítulo que estaba desde la época de Porfirio Díaz del corredor público, pero le dan nacimiento a la Ley Federal de Correduría Pública con esta figura del nuevo asesor jurídico de los comerciantes. Entonces, todo aquello que se dedique al comercio, que hagan del comercio su ocupación ordinaria, es un comerciante. Pequeñísimo, o muy grande. Entonces, hablamos de la empresa como un concepto socioeconómico, que puedo ser el que puso el estanquillo en la cochera de su casa, como pues los grandes emporios que conocemos, que se dedican a muchas tipo de empresas, que tienen muchísimos empleados, pero bueno, ambos ejercen funciones comerciales, ¿verdad? Claro. O puede ser aquel persona física que nunca se dedicó a o nunca decidió tomar un formato de empresa, persona moral, y que se dedicó al comercio como persona física con esa actividad.
Entonces, a ellos estamos dedicados los corredores públicos con esa visión que el entonces presidente le dio de modernidad. Y entonces compartimos algunas funciones con el, pues, de por predilección, así digámoslo, preferido, este notario público que entonces ejercía las funciones porque, pues, era el único fedatario público para, de esta naturaleza. Pero a partir de esa ley federal, pues, ya las compartimos. No se las quitan al notario público, pese a que es un funcionario del Estado y que sus funciones están otorgadas por los gobernadores de los estados, pero, pues, por una cuestión, digamos, política y no entrar en conflictos, pues se decide dejar esas funciones que son enteramente federales también en ellos. Y bueno, pues también entendamos que es una función, el notariado también tan antigua, se decía también que Hernán Cortés era notario público, entonces es antigua como la conquista y muy conocida también todos esos años y por el número de notarios públicos que existen en nuestro país. O sea, la correduría pública empieza, aún a pesar de que tengamos pues ya 28 años, ¿verdad?, prácticamente de resurgimiento, pues de cualquier manera sigue siendo incipiente. Los corredores públicos en el país no somos más que el 10% en comparación con el notariado, de tal suerte que apenas estamos dando los pasos para que nos prefieran, nos elijan, nos reconozcan, pues la ciudadanía en general y en especial pues el comerciante o el empresario. Claro. Entonces, pues semejante definición nos ha presentado, licenciada, desde el aspecto histórico, el aspecto de la evolución legal y pues la descripción que podemos, debido a esta explicación, entender un poco mejor. Y resulta sorprendente el porcentaje en comparación con la figura del notariado. Y precisamente me gustaría, ya que más o menos tenemos idea de dónde viene esta figura, de qué es lo que hace, me gustaría que ahondáramos en el asunto de las funciones. ¿Cuáles serían las funciones o por qué deberíamos preferir a un corredor o elegir a un corredor o acudir a un corredor para que nuestra audiencia pueda identificar, de pronto si necesitan este servicio, qué funciones son en las que un corredor les puede auxiliar? Y aprovecho la ocasión para enviar saludos a la licenciada Rocío González, que nos está viendo por acá por el Facebook. Dice, saludos a la licenciada Diana, me da gusto verte, aunque sea virtualmente. Bueno, pues ahí tienen los saludos, tanto para usted, licenciada, como para la licenciada Rocío. Muchísimas gracias, licenciada Rocío. Encantada de estar con ustedes siempre. Es un gusto participar y cooperar en lo que se pueda con la Universidad de Montemorelos. Muchísimas gracias. Aquí estaremos. Muy bien. Pues entonces continúo con las funciones de corredor público. Entonces, les platicaba que el artículo sexto de esa mencionada Ley Federal de Correduría Pública nos señala qué es lo que podemos hacer los corredores públicos. Y bueno, sin un orden específico ni siguiendo exactamente lo que termina la ley, yo lo que les podría destacar es, primero, los corredores públicos somos asesores jurídicos del comerciante. Y en esa función, pues bueno, pues tendría que decirles que para ser corredor público tenemos que ser abogados, ¿verdad? Comprobar el ejercicio profesional, la práctica con un notario, con un corredor público previo a nuestro ejercicio, obviamente tomar unos exámenes tanto de aspirante como definitivo para ser corredor público y que entonces la Secretaría de Economía nos habilite, que es como se llama el FIAT o el título que nos dan a través de presentar esos exámenes. Entonces, nuestra primera función es precisamente esa, el ser asesores jurídicos del comerciante. Entonces, básicamente con esa función, pues encontramos que al comerciante pudiese ofrecérsele muchas cosas. A lo mejor la celebración de contratos, y ahí empezamos con otra de las funciones, como la es la de fedatario público. Y esa la compartimos precisamente con los colegas notarios públicos. Les decía que ellos tienen funciones o atribuciones dadas por el gobernador del estado y sin embargo, pues aplican leyes federales que compartimos. ¿Y qué tipo de contratos pudiéramos necesitar como comerciante? Bueno,
Si yo quisiera celebrar un acuerdo con otra persona para que coopere dentro de mi negocio, o vamos a poner ambos bienes o servicios, pues bueno, a lo mejor un contrato de asociación en participación. O no, quiero tener un contrato más definitivo y asociarme con alguien. Bueno, pues en la constitución de empresas sabemos que pues tenemos en nuestro derecho la posibilidad de constituir una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, tal vez por el tipo de actividades que voy a tener, una sociedad cooperativa. Básicamente serían, digamos, que las más usadas. Hay otras sociedades que siguen vigentes, como la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, en nombre colectivo, que si bien están vigentes, pues están en desuso, porque con eso los socios se obligarían de manera ilimitada, hasta con su propio patrimonio, de las obligaciones sociales, y conculca o contraviene un poquito con la propia naturaleza de las sociedades, que los socios siempre quieren proteger su patrimonio personal y poner en juego un patrimonio destinado a su empresa, a su negocio, a lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, claro, decíamos que tenemos funciones primero como asesores jurídicos, como fedatarios públicos. Dado esa historia que les platiqué, tenemos la naturaleza de evaluadores para poder determinar el valor de mercancías, el valor de toda clase de bienes tangibles e intangibles, es decir, todo aquello que pueda tocar, pesar, medir, inmuebles, o aquello que pues sea intangible, que no pueda determinarse con una masa o con un cuerpo físico, ¿verdad? Y por ahí en otro programa ya hablaban de ellos, como el nombre comercial, las marcas, o todos esos géneros de intangibles, ¿verdad? Que las empresas de repente pues hacen resurgir en esas negociaciones, ¿verdad? Entonces, esta función de perito evaluador nos puede ser dada a través de los particulares, los comerciantes mismos, o a lo mejor alguna autoridad no lo pide, del orden local, los jueces, o del orden federal, también los magistrados de los tribunales federales. Y se requerirá evaluar, pues, muchas cosas. Por ejemplo, en un juicio sucesorio, tenemos una etapa que dice inventario y avalúo. Y los herederos, entre un juicio sucesorio, necesitan saber cuánto valen los bienes de la masa hereditaria, de los que es producto de la herencia, para repartírselo. Y podemos ser nombrados por esos herederos, por esos particulares, o bien que el mismo juez nos solicite que hagamos la práctica de avalúos de sus bienes. También podría ser, no sé, en un juicio mercantil, hubiera alguna demanda, no sé, un cheque y no pagado, un pagaré y no pagado, un juicio hipotecario y no pude también pagar. Entonces, también el juez o cualquiera de las partes, actora o demandada, pudieran solicitar la práctica de un avalúo para que con el valor del bien se diera por pagado aquello que adeudo, ya sea que tenga dinero a favor o en contra, pero es muy importante que se determine el valor de los bienes. Hay otras circunstancias. Ahora las empresas utilizan muchísimo como estrategia fiscal, y porque normalmente no se le daba valor hasta que ahora las normas de información financiera también ya lo permiten, esos famosos intangibles, ese valor de los negocios en marcha. Hay negocios que no tienen bienes como tales, y a veces tienen o que tienen escasos bienes, escritorios, computadoras, pero son empresas que tienen mucho valor, tienen muchos ingresos, venden mucho. A veces las mismas bodegas donde tienen mercancías, vamos a suponer que comercializan productos de un país y los llevan a otro país, y están aquí en México y no sé, de China, y lo llevan a Estados Unidos o lo lleven a Canadá, y manejan transacciones muy importantes. Y quieren determinar el valor de esas empresas, entonces habrá que utilizar fórmulas financieras para determinar el valor de esas empresas, y a eso pues lo llamamos también negocios en marcha, o sea, negocios activos que tienen muchos movimientos que a lo mejor no están basados en los bienes materiales que tienen, sino en esos estados financieros que pueden demostrar. También se requería una evaluación. Entonces, la gama de la evaluación es muy, muy amplia, y es una de las funciones también de la Correduría Pública. También bien. Podemos fungir, pues también con esas funciones de antaño, como intermediarios. Así como conocemos
a los corredores inmobiliarios, que ellos no son corredores públicos, son corredores inmobiliarios, y reconocemos sus funciones como los intermediarios entre el comprador y el vendedor. Bueno, esa misma función la celebramos los corredores públicos a nivel profesional. A lo mejor no es solo de un inmueble, que también pueden ser, a lo mejor es mercancías, a lo mejor son tubos de cobre, a lo mejor es cemento, a lo mejor títulos de crédito, una institución financiera quiere colocar los títulos que se le deben por un tercero y los coloca hacia otra institución de crédito. O sea, todo lo aquello que puede estar en el comercio, los corredores públicos, así como en antaño, pueden ser esas terceras personas que intercambian las operaciones entre el que compra y el que vende, entre el proveedor y el consumidor, ¿verdad? Entonces, ahí ejercemos nuestras funciones dentro del alcance de la Ley Federal de Correduría Pública. Y luego, pues, encontramos también que tenemos función de arbitraje. Y el arbitraje, bueno, pues, es así como en el partido de fútbol, ¿no? Aquel que te saca la tarjeta roja y la tarjeta amarilla y todas las de los demás colores. Finalmente, es alguien que va a decir, bueno, esto es debe ser o esto se debe manejar de esta forma, ¿verdad? Es una tercera persona a la cual, bajo la premisa que existe un conflicto, se someten a su arbitrio, a su decisión, y pues trata de resolver ese conflicto, básicamente, pues, de asuntos comerciales. Y decimos, como antes, proveedores y consumidores, o a lo mejor otro tipo de naturaleza de contrato, pero siempre tendremos una parte frente a la otra, un conflicto en medio y la posibilidad de emitir un laudo arbitral que ponga solución a esa controversia. Y bueno, hay otros tipos de soluciones de controversias en las cuales también podemos intervenir, siempre con la premisa esa de que existe algún conflicto, y podría ser también la mediación. La gran mayoría de los corredores públicos, al menos en el estado de Nuevo León, pues nos hemos certificado también ante el Instituto de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León. Y bueno, y ahí un poquito se diversifica nuestra actuación a nivel, pues ya no comercial, sino puede ser en materia civil, como pueden ser conflictos de pareja o conflictos inclusive vecinales, o como lo llamábamos ahorita de naturaleza hereditaria, a lo mejor un poquito laborales, que también pueden darse los conflictos y previo a cualquier otro procedimiento, estamos hablando de procedimientos previos a los heterocompositivos que llamamos los abogados, ¿verdad? Que cuando una tercera persona interviene, pues los autocompositivos, que serían las partes, los que están con el problema frente a sí, van a tratar de llegar a una solución, y el mediador, pues, será el facilitador de pues abrirles el camino para esa comunicación y esa solución a esos conflictos. Y bueno, y finalmente la Ley Federal de Correduría Pública, siguiendo con las funciones del corredor, pues nos va a abrir la posibilidad de que cuando alguna otra ley mencione que nos dé cabida al corredor público, pues entonces también podamos intervenir. Pero como lo vemos, casi todo está limitado o encauzado a las cuestiones comerciales, a ayudar a que el comercio fluya de una forma más eficiente, más expedita, más eficaz, que las relaciones entre el consumidor y proveedor, entre cliente y proveedor del servicio, sean rápidas, ¿verdad? Sean eficientes y tengan en el corredor público a ese experto que les ayude a que sea más sencilla ese trámite o ese paso, ¿verdad?, entre las relaciones de ellos. Claro. No, pues, bastas las actividades que puede realizar un corredor, desde dar fe pública de ciertos casos, la evaluación, el arbitraje, la mediación, ser asesor o intermediario comercial, pues, y todo en el giro de la actividad comercial, precisamente para apoyar esa actividad inherente a la sociedad y que, bueno, de alguna manera estimula la economía, y al final, pues, es una de las
cosas que, de las que el Estado tiene que estar pendiente, y seguramente por eso es que ha procurado regular ahora más específicamente esta figura, y aún así queda el desafío de que haya más corredores, ¿no? De que estemos más enterados, de que acudamos más a estos servicios. Y me gustaría detallar algunos puntos, licenciada, pero ¿qué le parece si hacemos un pequeño corte y aprovechamos para invitar a nuestra audiencia que si tienen alguna pregunta sobre lo que estamos hablando acá, que nos la compartan, si quieren mandar algún saludo y que sigan compartiendo esta transmisión, que muy seguramente yo voy a compartir con mis estudiantes de Derecho, licenciada, porque, bueno, acá estamos hablando de cosas bien interesantes. Así que ya regresamos. Gracias. Bien, pues ya estamos de regreso en esta transmisión de Tea and Talk Legal, ahora de manera virtual. Y por si nos acabas de sintonizar, te digo que me acompañan esta tarde la licenciada Diana Rodríguez, que es corredor público y abogada. Entonces nos está contando acerca de las funciones de esta figura. Y qué suerte tenemos porque hemos tenido en lo que va de nuestro programa de Tea and Talk, la versión legal, dos corredores ya con ustedes, el segundo corredor que nos visita. Y se nos hace muy interesante esta figura y pues ojalá que no sea la única vez que nos visite, ¿no? Porque acá tiene las puertas abiertas, licenciada. Antes de irnos al corte, usted nos estaba platicando, bueno, que hemos tenido referencia desde la historia de los fenicios, el asunto de la mercancía, de la necesidad de tener a alguien que de alguna manera unificara los acuerdos, fijara los precios, evaluara las mercancías y en amplio sentido, pues, facilitara el comercio en los escenarios diferentes. Y usted nos comentó acerca de las funciones ya más específicas. Y nos habló sobre la fe pública, que de hecho comparte con los notarios, que es la figura un poco más popular a la que uno tiene más acceso, a la que uno voltea a ver. Así que me gustaría que profundizáramos en esta sección acerca de la fe pública y después sobre el arbitraje, porque me quedé picado sobre el asunto del arbitraje, porque definitivamente trabajar en sociedad o gestionar asuntos de comercio es muy común. Por ahí uno se da cuenta en las noticias de que tal tienda muy popular, sobre todo ahora con el asunto del comercio electrónico, le ganaron una demanda colectiva porque pues no estaba preparado en la logística para entregar sus paquetes, ¿no? O cosas así. Entonces, de alguna manera hay conflicto cuando hay gente. Y el corredor tiene una función muy interesante que es el arbitraje. Así que me gustaría que nos compartiera tal vez sobre la fe pública y alguna diferencia sobre la fe pública que ejerce el corredor con el notario y también acerca del arbitraje. Así que adelante, licenciada, la escuchamos. Claro que sí, qué amable. Bueno, pues en cuestiones de fe pública, como decíamos, es básicamente la misma función que tenemos los notarios y los corredores. Tenemos algunas sutilezas que por cuestiones, podamos decir, legaloides, pues no hemos podido superar por la intervención, pues tal vez de causas políticas, ¿verdad?, que de repente consideran que la función del corredor es diferente, pero básicamente es la misma, el mismo tipo de servicio que damos. El compromiso del gobierno federal desde la creación de la Ley Federal de Correduría Pública es que fuera muy expedito, y tal vez eso es lo que nos distingue las funciones notariales que las funciones del corredor público. La eficacia y el tipo de documentos que emitimos tanto notarios como corredores son exactamente los mismos, ¿verdad? Tan eficientes, tan poderosos, hablando de prueba plena que surgen pues de los documentos con fe pública, es tanto el dado por el notario como por el del corredor. Entonces, bueno, pues nada más es ese compromiso que yo les hago mención, que tenemos que hacer los servicios un poco más expeditos. Y es normal o es natural que el notario público, por esa naturaleza principal de los actos civiles, que son actos más ligados a los compromisos entre los particulares, a la naturaleza de la transmisión de las propiedades, son, digamos, muy acuciosos, muy pacientes en que las cosas se vean de forma diferente. Y otro ritmo tienen las actividades comerciales. Entonces, cuando un notario ve una actividad comercial, tal vez lo vea con esa calma
que también le rigen los actos civiles, ¿no? Todas las transacciones civiles, todo lo que es intercambio de una propiedad de unas manos a otras, pues hay que estar con los pies de plomo, revisar bien los títulos, revisar bien quién compra, quién vende, cómo están los documentos y los registros catastrales y registrales. Pero en las cuestiones comerciales debemos ser un poco más ágiles. Entonces, los corredores públicos nos distinguimos por esa agilidad. Puedo decir, pues con toda la seguridad, que el gobierno federal se ha ocupado mucho de que existan sistemas electrónicos al día de hoy para facilitarnos esas transacciones, de tal suerte que la Secretaría de Economía administra algunas páginas. Por ejemplo, cuando vamos a constituir una empresa, solicitamos una denominación y es bastante expedito, o sea, el trámite es muy rápido. Ya tiene algunos años de ser inclusive gratuito el permiso para constituir o otorgarnos el nombre previo a la constitución de las sociedades. Y con ese permiso nos permite a nosotros, valga la redundancia, a notarios y corredores, gestionar los estatutos sociales, es decir, las reglas bajo las cuales se van a comprometer los socios en las empresas, basados en esos, en esa autorización de razón social o denominación, que bueno, finalmente eso depende del tipo social. Básicamente la razón social es la formada por nombres o apellidos de alguno de los socios, y la denominación pues es cualquier nombre común, cualquier nombre que no haga referencia a un nombre propio o un apellido, ¿verdad?, de alguna de las personas. Y de repente, dependiendo del tipo social que elijamos, pues es que podemos usar una u otra. Pero lo más común es que se usen denominaciones sociales que van ligadas a veces hasta el objeto social. Si nos vamos a dedicar a, no sé, lubricantes automotrices, pues a lo mejor le ponemos a la empresa Grasas y Lubricantes del Noreste. Si nos vamos a dedicar a comercializar cosas hospitalarias, a lo mejor es suplementos hospitalarios de Monterrey o, no sé, de Nuevo León. De tal manera que normalmente uno con la denominación conoce un poco el objeto social. Y de eso es lo que nos encargamos nosotros también, los corredores públicos y los notarios, los fedatarios públicos, de ayudar un poquito a la redacción conforme a la voluntad o al plan de negocios de los empresarios, a darles forma a ese objeto social. El objeto, digamos, que es el propósito de la vida de la empresa. Mencionamos por ahí que las personas morales que constituimos no se llaman morales por cuestiones éticas, sino por cuestión legal, así se les determina, pero las personas morales prácticamente tienen las mismas características que las personas físicas, nosotros, de carne y hueso. Tienen un nombre, tienen un objeto en la vida, tienen un registro federal de contribuyentes, tienen una fecha de nacimiento, que es la fecha del acta constitutiva, y bueno, y ninguna, pues podemos determinar la vida, eso sí, en una persona moral. Lo que no tiene la persona moral, pues es cuerpo. Y como no tiene cuerpo, pues se hace representar pues a través de las personas físicas que la conforman, ¿verdad? Para que así sean sus representantes legales o sus administradores, aquellos que llevan la firma legal. Y al no tener cuerpo, pues tampoco tienen estado civil, pero digamos que esas son las dos únicas características que nos distinguen las personas morales de las físicas. Entonces, esa famosa acta de nacimiento, similar a la de las personas físicas, es el acta constitutiva que los fedatarios públicos ayudaremos a redactar y a conformar a todos aquellos que decidan tener o ser parte de una persona moral. En este caso, que les hablo del corredor público, tendría que ser del índole mercantil. Hay sociedades civiles que esas solamente pueden ser constituidas por un notario público, como son las sociedades civiles y las asociaciones civiles. Esas exclusivamente dependen del Código Civil. Y hay tantos códigos civiles como entidades federativas, como estados de nuestra República Mexicana, de tal suerte que tendrán que cumplir con las reglas de ese código civil. La asociación civil, pues básicamente tendrá que tener un fin altruista, no lucrativo, y la sociedad civil sí puede tener un fin preponderantemente económico,
pero las distingue de las mercantiles porque básicamente está dedicada a la explotación de nuestros conocimientos. Encontramos sociedades civiles que conforman un grupo de abogados, un bufete de abogados, a lo mejor contadores, a lo mejor ingenieros, psicólogos, que realmente no tienen una mercancía, como hablábamos del lado de los comerciantes, que explotar. Básicamente son sus conocimientos intelectuales. Y entonces en esos conocimientos intelectuales formamos sociedades civiles. Y eso sí lo hacemos, decimos, con un notario público. Pero cuando ya estamos en el aspecto de la intermediación, en el aspecto de la mercancía o de la transformación de bienes o de servicios, entonces nos vamos del lado de las sociedades mercantiles y, como lo decíamos hace un ratito, pues la muy nombrada sociedad anónima, que de hecho pues vale la pena explorarla porque prácticamente pues ya la dejamos para sociedades muy grandes, es decir, para movimientos o transacciones muy grandes y ya muchos de los tratarios públicos preferimos constituir sociedades de responsabilidad limitada o asesorar en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, que es muy parecida a la legislación a la Limited o a LTD, conocida en nuestro vecino país de Estados Unidos. Las reglas son muy similares. A los comerciantes extranjeros que vienen a nuestro país les gusta mucho ese género porque la entienden bien y repito, es muy similar. Y a nosotros nos gusta aconsejarla, sobre todo en las pymes, pequeñas y medianas empresas, porque es muy fácil de manejo legal. Tenemos asambleas los socios, podemos poner límites, por ejemplo, por la entrada de los socios, que digamos, bueno, es que nos reunimos nosotros cuatro como socios porque nos gustan nuestras características personales, pero si alguno falleciera, pues no queremos pues darle cabida a los hijos, pero sí pagarle el monto de sus participaciones, y bueno, pues nos vamos a ir quedando menos, pero no es lo mismo que en una sociedad anónima, porque en una anónima pues sí tenemos acciones, y nos gusten o no nos gusten los que las hereden, pues van a ser nuestros socios porque serán los herederos de las acciones de aquel titular original. Entonces, digamos que si no estamos frente a una sociedad que le llamamos personalista, en la sociedad de responsabilidad limitada, sí tiene muchas características de ser una sociedad más tendiente a que los socios nos elijamos por nuestras capacidades personales para unirnos. Y repito esto porque, pues, sin duda, más del 99% de las sociedades constituidas en nuestro país son pymes. Solamente el 1% son esas grandes emporios que parecieran que se oyen mucho, pero no son tantos. No es el 1% o menos del 1% de las empresas de nuestro país. Todos los demás, toda la donde se soporta las finanzas de nuestro país son esas pequeñas y medianas empresas a las que hay que ayudar, a las que hay que impulsar y apapachar, digamos, un poquito, ¿verdad? Porque pues desde un empleado o cinco empleados, y se siguen considerando pymes, hasta 500 empleados y más, pues son para nosotros empresas grandes, pero hay que cuidarlas y asesorarlas y encauzarlas, ¿verdad? Para que se sientan con ese soporte. Entonces, los corredores públicos con nuestras funciones de sedatario podemos ayudarlas en esa constitución. Y luego ya nacida, digamos, ya es acta constitutiva, que es el acta de nacimiento, pues luego van a tener pues acuerdos posteriores y los socios tendrán que llevar esos acuerdos a través de actas, ¿verdad? Esos actos de acuerdo de los socios se formalizan o se protocolizan en actos posteriores, cambios que queremos hacer y a lo mejor ya no queremos vender grasas y lubricantes o queremos diversificarnos y a lo mejor entrar a la industria automotriz y bueno, queremos cambiar nuestro nombre. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo en una asamblea, pedimos un nuevo permiso a la Secretaría de Economía y hacemos modificaciones. Esas actas de acuerdo también deben protocolizarse, que queremos cambiar a nuestro administrador o el administrador mismo quiere renunciar, queremos nombrar gerentes, queremos aumentar nuestro capital, inyectar capital nuevo con nuevos socios, o alguien quiere de los socios vender sus acciones o sus participaciones. Todo eso es el devenir de las sociedades, ¿verdad? No es solo se constituyen y los traemos a la vida y se acabó. Es como nosotros, como personas físicas, ¿verdad? Vamos teniendo diferentes capítulos en nuestra vida, ¿verdad? A veces, pues nos casamos, nos graduamos,
tenemos, adquirimos cosas. Lo mismo las empresas, haciendo esa similitud de las personas físicas y las morales, nos juntamos con otra empresa, pues nos fusionamos, nos separamos en varias empresas, nos escindimos, celebramos convenios con otras empresas nacionales o en el extranjero, pues celebramos contratos de asociaciones y a lo mejor después decidimos dar por terminada o fallecer, ¿verdad? Bueno, pues también es esa terminación, esa disolución y liquidación que se llama en las empresas, pues necesitamos unas actas de acuerdo y necesitamos cubrir ciertos requisitos de ley y lo hacemos todo eso a través de la mano del fedatario público idóneo para los comerciantes como es el corredor público, ¿verdad? Digamos que son de las funciones principales de fe pública. También tendremos otras, por ejemplo, podemos ayudar a todo comerciante y viendo que el comerciante, por ejemplo, son los bancos que hacen transacciones financieras, dentro del artículo 75 de ese Código de Comercio que decimos que traemos desde 1889 y antes, pues nos dice cuáles son las operaciones comerciales y todo lo que tiene que ver con la banca, con los seguros, con las fianzas, con los almacenes generales de depósito y demás, son transacciones mercantiles. Entonces, a lo mejor yo tengo un conflicto con mi aseguradora y quiero notificarle algo. ¿Qué es notificar? Hacer notar, que sepan. ¿Y cómo le hago? Bueno, pues lo tengo que hacer por escrito, en una carta, en un documento. ¿Y quién se lo lleva? Para que no digan que yo no se lo llevé, como si tuviera un mensajero oficial, digámoslo así, que ese mensajero hiciera aparte un acta donde dijera que efectivamente yo le comuniqué a esa arrendadora, a esa afianzadora, a esa aseguradora, a ese banco, alguna circunstancia, no estoy de acuerdo con un cobro de alguna comisión, no estoy de acuerdo con que, no se me pagan algún seguro de gastos médicos. Todas estas comunicaciones oficiales que se dan entre las transacciones comerciales, pues siempre nos vamos a ver inmiscuidos todos, aunque no seamos comerciantes específicamente, pues esporádicamente lo hacemos esa transacción, al ser cliente de cualquier centro comercial, pues me convierto en ese consumidor que me inmiscuye en esa transacción comercial y tendré la necesidad de ese asesoramiento tal vez, ¿no? Y volviendo al punto de, bueno, es que yo conocía al notario que lo hacía, bueno, pues tener presente la figura del corredor público como ese asesor jurídico idóneo para esas transacciones comerciales, ¿verdad? Y bueno, básicamente comerciales. Es un perfil un poco más especializado entonces, ¿no? No, licenciada, me tiene sorprendido porque de veras que cada función que uno se puede encontrar y cuán importante es la figura del corredor en este caso para, como usted menciona, las pequeñas y medianas empresas, tan de moda que esté el emprendedurismo. De hecho, hay algunas personas que todavía cuestionan, por ejemplo, aquí en nuestra casa de estudios, que por qué la carrera de Derecho y las ciencias empresariales están en la misma facultad. Bueno, pues es que en situaciones como estas convergen de manera natural, ¿no? Se fusionan perfectamente las ciencias y pues aquí tenemos, yo creo que los corredores, hasta donde lo he podido percibir, pues fusionan estas dos corrientes o estas dos ciencias en una manera que es sumamente necesaria para una sociedad. Licenciada, sobre el arbitraje, me gustaría que ya para ir cerrando este programa prácticamente, por cierto, Virginia Pozos Arroyo nos envía saludos. Saludos de regreso a la señora Virginia Pozos. Me gustaría que nos contara sobre el arbitraje, porque ahorita que usted decía que uno de los distintivos del corredor es la rapidez o la expeditez con la que pueden generar los actos, como las constituciones, entre otras, yo me estoy imaginando, bueno, es que sí es cierto, o sea, si uno tiene, por ejemplo, un juicio intestamentario que de alguna manera involucra al notario, pues se puede llevar años. Ayer veía un video de, no sé si era un juez, una persona que exhibía un cúmulo de expedientes tremendo, estaba promoviendo los mecanismos alternativos porque decía, esta herencia ya hasta se murieron los herederos, o sea, ya va en la siguiente generación y se sigue litigando. O sea, entonces, en los asuntos de carácter mercantil, yo me imagino, yo soy michoacano, le cuento,
Allá en Michoacán se están haciendo muchos programas de exportación de berries, como la zarzamora, la cereza y el aguacate principalmente. Entonces me imagino que tengo un contenedor lleno de fresas o de aguacates y pues tienen una fecha de vigencia, ¿no? Me tocó claro. Pequeño estar de empacador de guayabas por ahí con mi papá, que le encanta la agricultura. Y pues uno tenía que elegir las más grandes, las más verdes y las más bonitas para exportación. Y me imagino, imagínate un conflicto que te lo compré, que me lo tenías que dejar, que el seguro no funcionó, no sé. Se tiene que resolver rapidísimo, ¿no? Porque se me van a echar a perder los aguacates o las guayabas, ¿no? Entonces, quiero que nos cuente ya para ir cerrando este episodio, que ha estado muy bueno, muy interesante, a lo mejor un ejemplo, o cómo funcionaría el arbitraje. Mencionó ahí que es como uno de los medios que los corredores también hacen uso, ¿no? Y bueno, antes de darle la palabra, también saludos para Peñates Mexicanos desde Tapachula, Chiapas. Un saludo para Chiapas, allá tenemos muchos conocidos de por allá, así que, licenciada, cuéntenos sobre el arbitraje. Sí, cómo no. Bueno, precisamente en esas transacciones que pueden llevarse con los interesados en el comercio, pueden generar dentro de sus contratos la famosa cláusula arbitral. Desde el principio que están nuestras relaciones, podemos prever que si existiera algún conflicto, nos sometemos a esa cláusula arbitral para que se solucione nuestra controversia, nuestro conflicto, que en un principio obviamente no tenemos, pero ya lo estamos perdiendo. Entonces, por ejemplo, tú decías, bueno, había a lo mejor venta de guayabas. Bueno, tenemos un contrato de suministro de guayabas y en ese contrato decimos que si yo no te surto en tiempo o que tú no me pagas las guayabas como habíamos quedado, pues entonces nos sometemos a un arbitraje. Y pueden ser los corredores públicos los árbitros, porque con esas funciones que nos otorga la Ley Federal de Correduría Pública podemos fungir. Entonces, damos la premisa fundamental es la existencia de ese conflicto y ese sometimiento a que alguien nos ayude a resolver ese conflicto. Y estamos, como bien lo mencionas, en los medios alternos o alternativos de solución de conflictos. Es decir, estamos evitando a irnos a un tribunal y nos estamos sometiendo voluntariamente a que esa tercera persona, en este caso el corredor público, diga quién tiene la razón. Y podemos pactar muchas cosas, dejar una cláusula arbitral muy abierta y no se pacten tantas cosas, que eso es recomendable, ¿verdad? Porque entre más pactos particulares haya, pues a veces es más difícil de poderlos cumplir. Pero bueno, a comerciantes de otros orígenes, de otras nacionalidades, que están muy acostumbrados a eso, inclusive pactan en qué idioma van a celebrar su arbitraje, en qué país van a celebrar arbitraje, porque ahorita pues estamos pensando que somos partes mexicanas, ¿no? El que compra, el que vende, el que presta un servicio y el que lo recibe como mexicanos, pero esto también se puede dar entre extranjeros y a lo mejor estar interviniendo nosotros en contratos de extranjeros y haber a lo mejor un norteamericano, un inglés y un holandés y un colombiano o un sueco, y entonces hasta manejar el idioma pudiéramos en esa cláusula arbitral decir y en qué país de todos los países posibles por la naturaleza o las nacionalidades de los comerciantes que están ahí, decir en dónde se va a celebrar ese arbitraje. Pero bueno, volvemos a que puede ser muy sencillo que pongamos nuestro procedimiento arbitral para que esas transacciones comerciales, como tú bien lo indicas, bueno, imagínate que se tarde años a resolver un conflicto de alimentos, pues que van a descomponerse si no se soluciona esto rápido, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza comercial va muy de la mano del arbitraje. Y bueno, también dentro de estos medios alternativos hablábamos de la mediación. A mí me gusta muchísimo la figura del mediador, porque bueno, siempre que existe un tercero, aunque sea muy rápido y tratando de evitar un juicio que resuelve, pues va a darle la razón a uno. Entonces, vas a tener uno a favor y uno en contra, uno no va a estar tan contento como el otro, aunque el arbitraje también tendería a que los dos quedaran pues regulados con ese equilibrio que debe de haber entre las partes, pues alguien no va a quedar tan contento. Entonces, la mediación, eso lo que tiene de favorable es que las partes llegan a esa pues amable composición, a concederse, ¿verdad?, alguna situación
ellos llegan, las partes en conflicto llegan a su propia solución, y uno es un facilitador de ese documento, digamos, para que las partes plasmen esa solución propuestas por ellos, ¿verdad? A veces no tiene que ver nada con la cuestión legal, que podríamos decir, híjole, esto no está tan legal o no debería de haber sido así, pero es el acuerdo de las partes lo que rige esa solución a los conflictos, ¿no? Y entonces esto también puede preverse como en una cláusula de mediación, o un comerciante o un consumidor en conflicto pudiera ofrecérselo a la otra parte y también someterse a esta figura de la mediación como un medio alternativo a la solución de ese conflicto, y que descargaría muchísimo la labor de los tribunales. Ojalá que nuestro país realmente vaya con ese recurso, que ahorita está muy pujante, ya hay modificaciones a nuestra constitución política en el sentido de preferir pues los medios alternativos de solución de conflictos y no llenar nuestros tribunales de conflictos. Y bueno, pues son todos estos medios que platicamos ahorita. Ojalá la mediación siga siendo el recurso principal, y si no, bueno, pues otros medios alternativos que ya conocemos, inclusive pues a nivel laboral, de los tribunales arbitrales que hay a nivel laboral, las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, bueno, siempre va a haber un árbitro por ahí, y previo a que haya una sentencia y un juicio muy largo, ¿verdad? Pues, claro. Con esto queda un poquito más profundo, y ojalá tengamos oportunidad de ahondar en estos temas en otro espacio que se nos puedan dar con muchísimo gusto. No, claro que sí, licenciada. De hecho, por ahí ayer tuvimos una sesión de prueba y comentábamos de la importancia y la coincidencia de la Universidad de Montemorelos y los principios que tenemos acá o que manejamos acá respecto de los mecanismos alternos, ¿no? Y son una excelente vía. Y bueno, pues ahí andamos preparándonos en el asunto. Tenemos algunos comentarios finales. Excelente programa para tener más conocimiento sobre asuntos legales, y muy interesante el tema. Felicidades. Agradecemos a quienes nos vieron. Agradecemos muy en especialmente a la licenciada Diana por el tiempo que nos ha dedicado, y quisiéramos invitar a los que nos han seguido hasta ahora en este programa a que, si están interesados en estudiar derecho o en prepararse para dedicar su futuro profesional a dirigir, a llevar, a gestionar trámites como los que ha mencionado la licenciada o hemos mencionado en otros programas, que consideren la oferta educativa de la Universidad de Montemorelos, que estaremos muy encantados de asesorarlos por acá y tenerlos como estudiantes. Por ahí van a aparecer nuestras redes sociales. Y pues una vez más, licenciada, muchas gracias. Gracias por su valioso tiempo. Y pues esperamos encontrarnos por acá de nuevo para echarnos otro tecito y seguir platicando de alguno de estos temas relacionados con su experiencia. Muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Estamos viéndonos pronto. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en TN Talk Legal. Saludos.